Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y que al igual que sus familias, les habla la profesora Sandra de Tecnología. Y este video principalmente es para poder aclarar algunas dudas o darle algunas indicaciones de cómo poder resolver la guía de mejor forma y que no se compliquen tanto. Bueno, vamos a partir. La primera guía era acerca del mundo tecnológico y el objetivo era adentrarse en el mundo tecnológico en equilibrio con el mundo que nos rodea. Dice, lea atentamente y en esta lectura aparecía lo que es una computadora, las partes que lo conforman y sus correspondientes definiciones y posteriormente a la lectura aparecían un par de preguntas que ustedes debían responder. Bueno, vamos a partir. La pregunta A dice, nombra las partes de un computador y dentro de las partes del computador tenemos el mouse, el teclado, la CPU, el monitor, el disco duro. ¿Ya? La letra B decía, explica para qué sirve el teclado. Bueno, el teclado nos sirve para introducir datos que después serán interpretados y procesados por la CPU. ¿Ya? Para eso nos sirve el teclado. La siguiente pregunta decía, define unidad central de proceso o CPU y este es el encargado de procesar los datos que ingresamos en el computador. La letra D dice, ¿cuál es la función del monitor? El monitor permite visualizar los datos que previamente fueron procesados por la CPU. ¿Ya? Definiciones cortas, sencillas, no es necesario andar mucho más. La letra E dice, ¿qué es un mouse? Bueno, el mouse es un dispositivo que, al igual que el teclado, permite enviar datos a la computadora. Luego decía, define software y el software se define como un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. ¿Ya? La idea es que, posterior a la introducción que había donde especificaba todo, ustedes usaran eso mismo para poder contestar las preguntas. Luego decían, define hardware. Y el hardware se define como un conjunto de elementos físicos y materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. ¿Ya? La letra H dice, ¿para qué sirve el programa Word? Bueno, el programa Word sirve para procesar textos, escribir múltiples documentos con distintas finalidades. Podemos escribir una carta, podemos escribir un trabajo que se nos solicita en el colegio, ¿cierto? Le podemos dar diferentes utilidades porque es un procesador de datos. La letra I dice, ¿cuándo debemos utilizar un PowerPoint? El PowerPoint se utiliza cuando necesitamos crear una presentación que incluya texto, imagen, sonido, etcétera, ¿cierto? Por lo general se usa en el colegio para las disertaciones o para cuando a ustedes se les necesita explicar alguna actividad o algún concepto, se utiliza el PowerPoint. Luego dice, ¿cuál es la utilidad del programa Excel? Bueno, el programa Excel sirve para muchísimas cosas, entre las más importantes, es una herramienta para crear o diseñar programas. También se utiliza mucho para contabilizar. En matemática la van a usar para crear gráficos, planillas de Excel que les permiten hasta sacar el promedio de notas, ¿ya? ¿Por qué creen que es importante el uso de la tecnología? Bueno, el uso de la tecnología es importante porque nos permite estar más comunicados e informados. Antiguamente uno se enteraba de muchas menos cosas de las que se entera ahora a través de este uso de la tecnología. Explica el uso del Photoshop. El Photoshop permite modificar imágenes digitalizadas, especialmente fotografías, además de crear y editar imágenes en cuanto a color, forma, etc. ¿Ya? Me imagino que alguno habrá utilizado alguna vez Photoshop. La siguiente dice, ¿cuáles son las consecuencias del uso excesivo de la tecnología en los niños? Bueno, pueden sufrir de diversos problemas de desarrollo que alteran su evolución normal, como déficit de atención, problemas de memoria, disminución del rendimiento académico, alteraciones del sueño, problemas de alfabetización y reducción de capacidades. Ya dentro de
de algunas de las consecuencias que puede tener el uso excesivo de la tecnología, sobre todo en los niños pequeños. La siguiente dice, ¿cuál sería la forma correcta de usar las redes sociales en niños y adolescentes? Bueno, teniendo claro que el mal uso de las redes sociales, más bien lo que digan o hagan allí, puede tener repercusiones para ellos, o sea, para los adolescentes, como para otras personas. O sea, tenemos que ser cuidadosos con lo que, con la utilidad que le damos a las redes sociales, sobre todo en estos tiempos. La siguiente pregunta decía, ¿cuántas horas al día utilizas el aparato tecnológico? La verdad es que esa no la contesté porque eso va a depender de cada uno de ustedes. En mi caso, ahora, sobre todo muchas horas. Y la última pregunta dice, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes y adolescentes acerca del uso correcto de la tecnología? Bueno, que tomen las medidas de precaución necesarias, o por ejemplo, no entregar información personal a cualquier persona. Eso con respecto a la guía número 1. Ya. En la guía número 2 hablaba acerca del método de análisis. El objetivo era analizar según diversos métodos un objeto tecnológico. Bueno, partimos con la pregunta, ¿qué es un objeto tecnológico? Bueno, los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres con su creatividad y habilidad han creado. Pueden ser simples como una silla o complejos como un auto. El inicio de un proyecto tecnológico es detectar los problemas y necesidades y oportunidades de una comunidad. Y hay 4 formas de ver un objeto tecnológico que vamos a trabajar aquí, en realidad hay más, pero las que yo por ahora les voy a solicitar. El método de análisis tiene 4 formas. El análisis formal, donde se profundiza en la parte física del objeto. El análisis técnico, es el que se refiere a la fabricación y funcionamiento del objeto. El análisis socioeconómico es en relación con su función social y sus repercusiones económicas y medioambientales. Y el análisis funcional, que estudia la utilidad del objeto y la forma de manejarlo. Posteriormente aparecía una ficha del análisis morfológico de un lápiz Bic, ¿cierto?, dando sus características, y ahí aparece análisis morfológico o formal, ¿cierto?, luego el análisis técnico, de la ficha número 2, la ficha número 3, el análisis socioeconómico, y la ficha número 4, el análisis funcional. Luego se les solicitaba a ustedes que realizaran un trabajo, y en este trabajo se pedía. Ahora tienes que escoger un objeto tecnológico y hacer un análisis tal como el que se hizo en el ejemplo anterior mostrado. Tienes que registrar tus observaciones en 4 fichas y elaborarlas según los siguientes requerimientos. El documento debe presentar. Elaborarlo en software Word, formato carta, diseño de página y tamaño. La letra debía ser Comic Sans MS, tamaño 12, inicio y fuente. Y no poseer faltas de ortografía, o sea, revisar la ortografía. En caso de que ustedes no tuviesen computador y no lo pudieran realizar en este, podían hacerlo escrito a mano, ¿cierto? En hoja blanca, tamaño carta, deben tener imagen, no poseer falta de ortografía y obviamente 4 fichas correspondientes. A continuación, y para que les quede un poco más claro el tema del análisis, les voy a presentar un video. Vamos, por tanto, a realizar un trabajo de investigación para intentar comprender el funcionamiento y hacer un uso adecuado del mismo.
Dentro del método de análisis podemos hacer varios tipos. Dentro de los tipos de análisis tenemos el análisis formal, que se refiere a la forma física del objeto, el análisis técnico, es decir, cómo funciona, el análisis histórico, social y económico, qué función social tiene ese objeto y cuáles han sido las repercusiones económicas históricas desde que se inventó ese objeto y cómo nos influye en nuestra vida cotidiana. Y el análisis funcional, cómo se usa en el día a día y esa utilidad que tiene el objeto en cuestión. Como ejemplo, vamos a analizar una pinza para la ropa. Pues si tenemos una pinza para la ropa, para analizar en este método de análisis un objeto tecnológico, un sistema técnico, pues lo primero que vamos a hacer en el análisis formal, vamos a presentar las medidas y el dibujo en tres dimensiones y las vistas. El dibujo en tres dimensiones lo podemos hacer en perspectiva caballera, isométrica o simplemente como lo he hecho yo aquí, en plan boceto o croquis, pero que se vean las medidas del objeto. Y en las vistas haremos el alzado, la planta y el perfil. ¿Vale? Tenéis un vídeo en el canal sobre las vistas que os pueden ayudar a dibujarlo más fácilmente si tenéis problemas. Una vez hecho el análisis formal, continuamos con el análisis técnico. El análisis técnico nos va a referir cuántas piezas tiene, pues podemos decir que tiene tres piezas, dos de ellas son iguales, son simétricas, y una tercera pieza sería el muelle o resorte. ¿Vale? ¿De qué materiales se compone? Pues las dos partes simétricas en este caso son de madera y el muelle es metálico. ¿Vale? ¿Cómo se unen esas piezas? En esta ocasión estas dos piezas no llevan ni ningún tornillo, ni nada de pegamento, solamente el muelle es el que permite unir estas a las dos piezas simétricas de madera. ¿Cómo lo describimos? Pues las dos piezas que forman el cuerpo están unidas mediante la fuerza que ejerce el muelle. Tiene una muesca la madera aquí para que el muelle no se desplace y pueda abrir y cerrar sin problema. Principios básicos que basan su funcionamiento. Pues se trata de una palanca de primer género, donde aquí tenemos la fuerza, aquí tenemos el punto de apoyo y aquí la resistencia. ¿Vale? Y el muelle, también podemos hacer referencia a que el muelle, pues no deja de, podemos hablar también de referido a física, a la fuerza, a la elongación, a la deformación, pero básicamente sería un elemento mecánico, un operador tecnológico, una palanca de primer género. El análisis histórico, social y económico, pues podemos hablar en un origen, en un principio, cómo se utilizaba, pues cuando no existía se lavaba la ropa en el río y se tendía en los arbustos cercanos al río para que se secara. Después se inventaron las pinzas de horquilla, una pinza así, más o menos dibujada así, donde esto que veis azul sería el cordel, la cuerda, y esto que he dibujado aquí es algo de ropa. La pinza se presionaba hacia abajo, pero las pinzas tipo horquilla terminaban por partirse muchas veces. Y entonces surgió este tipo de pinzas. No esta exactamente, pero muy parecida con el muelle así doblado, que la inventó Rafael Guillermo Salazar Peña, en sustitución de estas pinzas de horquilla. También podemos hablar del origen de las pinzas por la inspiración del ser humano en los animales, y por ejemplo las pinzas de los cangrejos, que fue el origen en el que quizás se inspiraran. Necesidades que cumple, pues para impedir que el viento tire al suelo la ropa sujetada en el cordel o en el tendedero. Otros usos, pues bueno, para la bolsa de las comidas, etcétera, etcétera. Precio, bueno, pues un elemento bastante barato. 20 unidades aproximadamente suelen costar 75 céntimos de euro. Y en cuanto al último tipo de análisis, el análisis funcional, pues en el apartado de cómo se usa, vamos a describir cómo se usa paso a paso. Pues primero presionamos los extremos para abrir la pinza, colocamos la parte abierta sujetando la ropa en el tendedero y soltamos la pinza de tal manera que el muelle ejerce presión en esta parte de aquí y sujeta a la ropa y al tendedero. ¿Vale? Describimos los pasos como si fuera una especie de manual de instrucciones. ¿Para qué sirve? Pues para sujetar la ropa en el tendedero, algo evidente, ¿no? ¿Y riesgos en su utilización? Pues que nos cojamos un pellizco o que nos clavemos una astilla. ¿Vale? Y con eso tenemos un análisis sencillo de un objeto tecnológico. Por último, para acabar, comentar que hay varios modelos y que cuando hagas el análisis te tienes que centrar en uno de ellos. En este caso he escogido una de madera. Uno de los inconvenientes de la pinza de madera es que al estar a la intemperie, con la humedad,
pues veis lo que pasa, como es una madera que no está tratada y también que tiene, puede tener restos de astillas que nos podemos clavar porque se parta o se rompe. Y después las pinzas de plástico, que también son las más utilizadas hoy en día, las más baratas quizás, son mucho más baratas de fabricar que las de madera. Y las pinzas de plástico todas suelen tener unas ranuras aquí para mayor sujeción, también podemos hacer referencia a ellas. Y podemos hacer referencia también a que se fabrican unas que están huecas por aquí, que lo que nos hace son más, no son tan fuertes como estas de aquí, pero al estar huecas nos estamos ahorrando dinero en material y en coste de producción, ¿vale? Y después las demás son modelos, bueno, hasta el punto de ahorrar aquí material, ¿veis? Para la sujeción y demás. Pero bueno, son modelos diferentes, todos con el mismo funcionamiento. Espero que os haya gustado el método de análisis y escojáis un objeto sencillo que podáis practicar ustedes. Un saludo y hasta pronto. Bueno, jóvenes, espero le haya servido este video. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que se encuentren bien. Cuídense. Hasta pronto.